casi que Fidel se monta en el avión y Raúl. Pero mira, veníamos, viaje perfecto, aterrizaje perfecto. Mira, ¿qué hora es aquí en Caracas ahorita? Bueno, en Caracas no estamos, en Maiquetía. Yo venía recordando aquella canción, Adán, tú la cantas. La bella noche de Maiquetía, en tu memoria se grabará. Viejo vals. Fueron consuelo, arararaira, que allá en Caracas. Ararara. Qué bella está Maiquetía. Bueno, pues estamos en la misma patria. Estar en La Habana, estar en Caracas es la patria grande. La de Bolívar, la de Martí. Estoy bien, estoy feliz, estoy feliz. Fresca la mañana. Venía recordando con mi hija María ahora cuando aterrizábamos. Que hace años atrás a mí me mandaron a Guatemala. Unos días difíciles también. Por la situación política interna, estaba todavía en el ejército activo, mayor. Y después de varios meses por fuera, venía en un avión de la línea Copa, recuerdo, pero venía escribiendo. Y cuando tocó el avión, escribí la última frase, digamos, de un cuaderno grande que después se me perdió, más nunca apareció. Yo escribí ahí hasta poema, yo recuerdo. Parando en Managua, porque ese avión paraba en todas partes, para, entonces lo llaman el lechero. Y escribí unos versos que decían, algún día se darán un gran abrazo el lago de Nicaragua y las llanuras de la Arauca. Y entonces nos conseguiremos los hijos de Sandino con los hijos de Maisanta. Recuerdo clarito, pero se perdió ese cuaderno. Y lo último que escribí cuando aterrizamos aquí, eso fue 1988. ¿Cuántos años han pasado ya? 98, 23 años. 23 años. Venezuela estaba en ebullición. 88. A los pocos meses fue el Caracazo. Y después la rebelión bolivariana. Entonces yo escribí la frase. Vuelvo a Bolívar, lo toco veloz. Psh, aterrizábamos. Hoy me llegó la frase, claro. Hoy hay que actualizarla porque Bolívar está en La Habana también. Bolívar está en toda esta parte. Pero pudiera decir uno, vuelvo al epicentro de Bolívar. Y eso es llama, pura vida. Pura vida. Es el inicio del retorno. Hasta el retorno. Bueno.